Welcome to the American Continent Seminar on SDGs and Dentistry. I am Dr. Betsabe de la Cruz Corona, Professor of the School of Dentistry of the Universidad Autónoma de Baja California, one of the organizing school of the Dentistry of the American Continent Seminar, Global Health and SDGs and Dentistry, created by the School of Dentistry of the Universidad de Antioquia and the University of Utah, co-director by the Dr. Gloria Alvarez and Lillian Pinzon. This is the ninth session of our seminar. In this session, we will cover the United Nations Sustainable Development Goal number 9, industry, innovation, and infrastructure. Well, we will focus in innovate companies in health, importance of alliances. Today's objective is to continue the contextualization of the importance of collaborative alliances between academia and private companies for the development of innovation with an impact on global health. Bienvenidos al seminario del continente americano, la salud global, los objetivos del desarrollo sostenible y la odontología. Les habla un servidor, Dr. Mario Ignacio Manríquez Quintana, profesor de la Facultad de Odontología Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Una de las facultades coorganizadoras del seminario del continente americano, la salud global, los ODS y la odontología, creado por las facultades de odontología de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Utah, codirigido por las doctoras Gloria Álvarez y Lilian Pinzón. Esta es la novena sesión de nuestro seminario. En esta sesión abordaremos los objetivos del desarrollo sostenible número 9 de las Naciones Unidas. Industria, innovación e infraestructura. Y continuaremos con el tema Empresas innovadoras en salud, importancia de las alianzas. El objetivo de hoy es continuar la contextualización sobre la importancia de las alianzas colaborativas de la academia con la empresa privada para el desarrollo de la innovación con impacto en la salud global. We want you to be aware that we have simultaneous translations. No mames. Please click on the world icon on your respective screen to use the language you prefer. We invite you to ask your question in the chat of Zoom platform. And if there are any concerns, please write in the chat and our assistants will be able to help you with any question. Queremos informarles que tenemos traducción simultánea. Por favor, dé clic en el icono del mundo y seleccione el idioma de su preferencia. Los invitamos a realizar sus preguntas en el chat de la plataforma Zoom. Y si existe alguna inquietud, por favor escribe en el chat y nuestros auxiliares les podrán apoyar con cualquier duda. We appreciate your attendance and want to contextualize the lesson learned from the previous session. Dr. Lupe Salazar from the Universidad de Panamá will share with us the lessons learned from session number 8. Please activate the simultaneous translation. Agradecemos su asistencia. Y queremos contextualizar las lecciones aprendidas de la sesión anterior. La doctora Lupe Salazar de la Universidad de Panamá leerá las lecciones de la octava sesión. Por favor, active la traducción simultánea de ser necesario. Buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir con ustedes las lecciones aprendidas de la sesión anterior. Investigaciones clínicas y de laboratorio han llevado al desarrollo
de la implementación de nuevos materiales y técnicas. Los materiales dentales se utilizan tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de una gran variedad de condiciones clínicas. La ciencia de los materiales dentales abarca investigación básica por medio de la cual se busca ampliar el conocimiento sobre las características de los compuestos y sustancias diagnósticas y terapéuticas, así como la respuesta del cuerpo humano a ellos. También comprende investigación aplicada, clínica y de laboratorio para el desarrollo de materiales, instrumentos y equipos. Los materiales dentales convocan a una serie de actores de la academia, la industria y la profesión odontológica, esta última integrada por los clínicos, los técnicos de laboratorio, las higienistas bucales, los auxiliares del consultorio e incluso los administradores en salud. Por tanto, debemos hacer actualizaciones y cambios en las asignaturas de materiales dentales en las carreras de pregrado o grado, como le llaman en algunos países, de odontología, para incentivar en nuestros estudiantes el deseo de la investigación innovadora con impacto tecnológico en la odontología. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctora López Salazar. En este momento, me permito dar la bienvenida al doctor Julio César García Briones, subdirector de la Facultad de Odontología Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, en México, quien en representación de nuestra decana, la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, dirigirá un breve mensaje. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En nombre de nuestra directora, la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes y panelistas de esta novena sesión de trabajo del Seminario del Continente Americano, La Salud Global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Odontología. En esta sesión, donde se dará continuidad al abordaje del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 de las Naciones Unidas, Industria, Innovación e Infraestructura, con el tema Empresas Innovadoras en Salud, Importancia de las Alianzas. Para nuestra universidad, nuestra facultad, para nuestros profesores y para nuestros alumnos, este seminario ha sido un pilar importante que contextualiza las actividades académicas de investigación y sobre todo las de servicio de salud bucodental. En busca de lograr resolver los problemas de inequidad y atención a los sectores sociales menos favorecidos. Los temas abordados por los diferentes expertos a lo largo de las sesiones de trabajo llevadas a cabo, con toda seguridad la del día de hoy, contribuyen significativamente a orientar el camino a seguir por nuestras instituciones formadoras de talento humano para la salud. A fin de contribuir la calidad de vida de la población, el respeto a la vida y la preservación del entorno. Me permito felicitar al equipo de organización y a sus líderes académicos, las doctoras Gloria Álvarez y Lilia Pinzón, por el esfuerzo realizado. Tengo la plena convicción y confianza que se han gestado lazos de amistad y compromiso que darán grandes frutos en beneficio común. Por nuestra parte, cuenten todos y cada uno de los participantes con las puertas abiertas para colaborar plenamente en todas las actividades de alianza y compromiso y así contribuir al cumplimiento de nuestro lema institucional por la realización plena del ser. Muchas gracias. The following talk will be in English. Please activate the simultaneous translations. If you have any question, please follow the steps provided in the chat in Spanish and English. Please also remember to fill out
the satisfaction survey. We need your opinion to improve this wonderful experience. Now, we would like to welcome our fifth panelist, Dr. Isaac Rodriguez, PhD. He's the co-founder and chief science officer of Sweet Bio Inc., commercial ready medical device company with FDA cleared, Medicare covered bioengineer. Dr. Rodriguez is the co-inventor of the Sweet Bio technology with 15 years of experience in tissue engineering and biomaterials. It's responsible for evidence and publication, external communications regarding evidence and baseline sciences, new product development, and supporting strategic marketing, operation, and fundraising activities. Welcome, Dr. Rodriguez. Hey, thank you. Gracias. Gracias a todos por la oportunidad. I'm going for, yo no aprendí español cuando era joven, por eso yo voy a hablar en inglés, pero gracias a doctora Pinzón para traducir. My name is Isaac Rodriguez. It's a pleasure to meet you all, and thank you for the opportunity today. So I will share my screen and speak more on my company that I started, which started as a dental company and has now become a wound healing technology. So you should be able to see my screen now. So as they mentioned, I'm the chief science officer and the co-founder of Sweet Bio, and I'm also an affiliate faculty member at the Department of Biomedical Engineering at the University of Memphis in Tennessee, USA. And the technology that I'm talking about today is something that I invented when I was a postdoctoral fellow at the University of Memphis. And this was a collagen derivative gelatin material with Manuka honey, like the honey that you eat, and hydroxyapatite. This combination of materials produced a solid sheet that had the benefits that we noticed of reducing bacteria, reducing inflammation, and being able to release growth factors. So we were able to combine all of the benefits of each of the materials into one solid product. Here's how the product looks in different forms. So we have a 2D sheet membrane that is flat. We have a three-dimensional scaffold, which is like a sponge. We have a powder or a particulate. And we have cylinders and plugs. So these are different variations that the technology can exist in. And this was a project in the lab. And again, as I mentioned, it started in dentistry, but we have lots of other applications that we can go into. So we are currently in wound care for diabetic foot ulcers and surgical sites. In dental, we've had work in guided tissue, guided bone regeneration, and we can be used in different surgical sites and veterinary. So I like to share the app, the general ways that technology can be used. So since we are focused more on dental in this session, I'll speak to where we started. And we started working with an oral surgeon who needed a better barrier membrane, this sheet, resorbable sheet to go on top of a tooth extraction where you would fill in with a bone graft and you would put this membrane on top. So the doctor that we were working with, this membrane was degrading too quickly. It was too stiff and it wasn't providing the healing that he wanted to see. So he asked us to create a better product. And that is why we decided to bring Manuka honey, not just as a gel or a paste, but actually into one product like this sheet. So the next step we wanted to see if this was going to work was to do an animal model. So this was a porcine dental model where we extracted a tooth, we inserted bone graft, we applied our product on top as that membrane, and we sutured over
And after day 7, you can see some healing starting. And then after day 14, we achieved full closure, healthy, non-inflammatory tissue. So this was one study to show that we can use our product in dentistry. And at this time, you know, this is still in the lab. So we needed to take it out of the lab and in the US go through the FDA. I like to show this slide just as a very high level summary of if you have a product that you are trying to take through the FDA in the US, this is a great chart to look at to understand how much work you need to do. And I'll give an example on the product that I just showed you. We have an implantable device that is in contact with tissue and bone. And here, ABC, does it last less than 1 day, 1 day to 30 days, or does it last longer than 30 days in the body? So depending on where the device is implanted and what tissue it comes in contact with and how long it comes in contact with the body, you'll have to do different studies. So we had to do several of these studies to get through the FDA in dentistry. We actually applied to the FDA in dentistry and we did not get through because we were the first product that was going to bring honey to a dental product. And because we needed to do more studies and it would cost another $1 million in another year or 2 years, we decided to switch over from dentistry into wound care, where there's a significant market as well. So what we ended up doing was finalizing our product. So we have this package, it's sterilized, it's in its final sheet where you would open it, hydrate it in water or saline. And then in this case, now that we're in wound care, you would apply it directly onto an open wound. And it's a biodegradable sheet. So every 1 week or 2 weeks, you can put another product on. So we shifted to wound care and then we applied to the FDA. So I like to show this slide as well because this is our FDA application. It was over 1,000 pages with all of the studies from our research. So we submitted our 510K application in September 2018. And about 60 days later, 2 months later in December, the FDA came back with some questions, which we had to do a few more studies and answer some questions. And it took us about 4 months to do that. And after 4 months, we submitted back to the FDA. And then in the month of May, we were able to get through and we received our FDA clearance. So what the FDA allows us to say and market is that we can be used for the management of wounds. And that includes all types of wounds down to the bone, from full thickness, pressure ulcers, diabetic ulcers, surgical sites, donor sites. So to give an example on how our technology is used today, this is one patient that is 101 years old. She had a bandage on her arm, and when she pulled off the bandage, her skin came with the bandage. And it was open for 4 months without any healing until she was able to get our product. And every week she applied our product, or the nurse applied our product. And after 2.5 months, we were able to close her wound. Another example is a surgery site. So this is skin cancer, where the skin is removed until all of the cancer is gone. And sometimes it goes all the way down to the bone. And this is the scalp area. So in this case, you would apply our product on, and every week or 2 weeks, very similar, you would continue to reapply our product until it closes. The average time for closure is 13 weeks, and we closed it in 6 weeks. So we're seeing very fast closure and healthy wounds. And then the last clinical slide I have here is a pretty big wound as well. This is the Achilles tendon, so the back of the foot that you're looking at, very deep wound. And one application of our product in 4 weeks was able to fill the wound bed with a very healthy tissue. So the last slide I have to share with you all today is how we are now communicating our product to the general population and what we're doing next. So we just signed on our first distributor
who's going to be selling our products to help patients' wounds heal at the home, so home health. And in order to do that, we needed to make sure that our product is very easy to use and not complicated for the patient and for the doctor. So we created these illustrations based off of an at-home COVID test where it's easy to understand how to do the test. We want it to be easy to use our product. So you would put on gloves, you would clean your wound, you fill up the pouch with the saline, you put the product on the wound, and you cover the wound. Then you leave it until the physician or the doctor says, check on it every 5 days, check on it every 7 days. So I'm, you know, thankful again for the opportunity to share my story and, you know, happy to answer any questions on the translation of some of my research when I was at the university to now running the company and the business full time. I don't know if we're doing questions now or everyone's presenting, but I'm happy to do either one. I've finished, Dr. Rodriguez. I'm sorry, can you say that again? Thanks, Dr. Rodriguez, yes, for your wonderful intervention. Absolutely, thank you. A continuación, damos la bienvenida a nuestro segundo panelista, el doctor Miguel Ángel Ramírez Ariéstegui, odontólogo y especialista en rehabilitación oral de la Facultad de Odontología, Universidad Javeriana. Entrenamiento, sintomatología heterotópica craneofacial y magíster en ciencias básicas biomédicas, énfasis, morfología y neurociencias. Profesor titular de odontología de la Universidad de Antioquia, director del grupo titular de la Facultad de Odontología, del grupo Biotecnología Básica y Aplicada, coordinador del laboratorio UST y Centro Biotecnológico, Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. El doctor Ramírez tiene 3 patentes de software. 1, soporte lógico dispositivo electroestimulación salival parotidia. 2, software de paralizador electrónico. Estos financiados por la Universidad de Antioquia y software para la termoestimulador Peltier Dental financiado por la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Ramírez. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla y mientras tanto vamos conversando. Pienso que ya está compartida. Está compartida, le puedes dar presentación, por favor. Ah, muchas gracias, Gloria. Bueno, yo quiero contarles cómo se innova. Permíteme un segundo, Lili, porque te estoy escuchando. Te estoy escuchando en pleno. Sí. Lo colocas en audio original. Sí, voy a, dame un segundo, dejo de compartir. Y sí, porque no te logro, ahora sí. Bien, vamos a compartir. Entonces quiero básicamente contarles cómo se innova, cómo se crea desde la universidad. Pues yo pienso que la presentación ha sido muy generosa. De resaltar es que cuando se tienen ideas, pregunto, Gloria, ¿se está viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor, perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos antes que comenzar a desgranar un poquito de qué se trata innovar desde la universidad,
primero reconocer que el trabajo en equipo es esencial. Aquí hay varias investigadores de diferentes áreas de la ingeniería. También tenemos de varias instituciones, está la Universidad de Antioquia, por supuesto, como líder de los proyectos, pero también está la Universidad Nacional, está el SENA, y tenemos varias propuestas de valor que se han venido desarrollando, algunas están en procesos de patentamiento y algunas ya logradas, inclusive tenemos algunas alianzas entre universidad, empresa, Estado. Por ejemplo, en la foto de abajo vemos al profesor Andy Wolf, que es el CEO de la empresa Saliwell en Israel, y pues está muy interesado y ha venido desde el inicio del proceso acompañándonos. Luego tenemos muy buen equipo de trabajo. La idea, como reza Ezequiel Anderek, de conciencia colectiva y responsabilidad compartida es esencial en el trabajo de innovación. Innovar, pues, es un asunto que no es menor. Yo quiero compartir algunas ideas con ustedes. No se necesita comenzar creando la vacuna contra la caries ni dientes desde células madre. Y sí se puede iniciar con propuestas simples pero efectivas que no cuestan mucho dinero y pueden ser patentables, pueden ser protegibles. La innovación como ciencia aplicada es hija de la investigación como ciencia básica. Utiliza la misma racionalidad, el método y la formulación. La innovación es una narrativa, no es una narrativa de músculo financiero, genios y ambientes tipo Valle de Silicio. Sucede en todos los ámbitos: la culinaria, biotecnología, sociología, filantropía, salud pública y también, por supuesto, en nuestra profesión. Recrear, acuérdense de esa palabra, recrear lo ya creado y tratar de mejorarlo es una prerrogativa para innovar. Y todas las personas tienen un bálsamo creador. La innovación, pues desde luego necesita bastante de pensamiento lateral y de singularidad, pero es un proceso que permite llegar a él por ensayo y error. La pregunta ¿es importante innovar? ¿Es importante lograr capitalizar este proceso en las universidades? Pues mire, hagamos un ejercicio. Si nos apoyamos en el artículo de Bill Rossi del 2005, en el que él mide el grado de penetración o el grado de adherencia que se tiene a ciertas tecnologías de nuestra profesión, tenemos la penetración más baja, o digamos la preferencia, la afinidad, el gusto más bajo, es el láser, ¿cierto? Pero las lupas magnificadoras llegan al 70%. Y hay algunas tecnologías muy claras expuestas en la diapositiva. Pero imaginémonos el grado de penetración conforme la población de homólogos en Colombia y en el mundo. Imaginando que una tecnología ya desarrollada, llevada al nivel de alistamiento apropiado, puede costar $500, pues el cuadro es muy diciente. Tenemos la penetración más baja del 10% en esta parte, la penetración más alta del 70%. En la parte inferior, y un promedio pues básicamente entre los dos extremos. Aquí está la cantidad. Miguel, perdón, señor, el atrevimiento por la interrupción. Le pediríamos disminuir un poquito su velocidad al hablar para permitir la traducción. Lili está haciendo todo su mejor esfuerzo. Qué pena, Lili. Vamos a intentarlo nuevamente. Entonces, el grado de penetración viene desde lo más bajo hasta lo más alto, su representación en el número de homólogos en Colombia, en el mundo, y lo que representa esta tecnología que cuesta por unidad $500 en el mercado colombiano y en el mercado mundial. Vemos la representación más baja, grado de penetración más baja, que equivale a $3 millones. En el grado de penetración más alta, $21 millones, solo para el mercado colombiano. Y este es el grado de penetración en el mundo entero, con la cantidad de homólogos que hay en el mundo, que es de 2.300.000 odontólogos en todo el planeta. Luego, ¿es importante capitalizarla? Por supuesto, porque cuando se lleva esto a una transferencia, llámese licenciamiento, llámese cesión, llámese spin-off,
pues ganan los inventores, ganan los creadores. Sin embargo, la titularidad es de la Universidad de Antioquia, por ende, su ambiente enriquecido permitió ese tipo de generación de propuestas. Ahora, la Universidad de Antioquia también ayuda en los procesos de patentamiento porque en el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad, pues desde luego se contempla en esta resolución un retorno de eso que llaman regalías a la Facultad de Odontología. Vemos aquí el estatuto y vemos que las unidades académicas o administrativas, o sea, la facultad, pues va a recibir el 20% de este retorno, muy parecido a lo que recibe el Fondo de Innovación, que normalmente es el que financia estos proyectos, y por supuesto los creadores un 33%. Voy a compartir con ustedes un dispositivo de asistencia del movimiento manual, el movimiento preciso manual, y básicamente es lo que podríamos conocer como un mecanizado asistido por computador. Ya está protegido, por eso puedo compartirlo con ustedes. Quiero que veamos un video en YouTube. Y lo voy a poner un poquito más rápido de lo normal. Afortunadamente aquí descansa Lili, no tiene que traducir porque tiene subtítulos. Veamos. Veamos si logramos hacerlo. La Universidad de Antioquia adquirió su primera patente en odontología digital. Se trata de un paralelizador odontológico, un dispositivo que ayuda al odontólogo a determinar un punto específico en una pieza dental y realizar su trabajo con mayor precisión manual. El DIAE o dispositivo inalámbrico de asistencia espacial básicamente tiene una antena receptora que puede ser conectada a un computador de base o puede ser un computador personal. Voy a tratar de hacerlo nuevamente. Me excusan un momento, por favor. Voy a volver a compartir la pantalla. Bien. ¿Se escucha, Gloria? La Universidad de Antioquia adquirió su primera patente en odontología digital. Se trata de un paralelizador odontológico, un dispositivo que ayuda al odontólogo a determinar un punto específico en una pieza dental y realizar su trabajo con mayor precisión manual. El día de hoy, se escucha el video, pero no está pasando el video. Perdón. ¿Me dices, Gloria, qué? Se está escuchando el video, pero no estaba pasando el video. O sea, las imágenes se quedaron estáticas. Ok. Voy entonces a de repente a ponerlo a la velocidad normal. Tiene una antena receptora que puede ser conectada a un computador de base o puede ser un computador. Gloria, ¿qué tal ahí? No, el video no está funcionando. Excúsame. Está el sonido, está como lento. Mira, a ver. No sé, déjame y buscamos a ver qué puede estar pasando. Y también si puede poner la pantalla completa, doctor, del video. Sí. Tal vez esa sea una opción. Estoy intentando. ¿Ven la pantalla? Sí, la vemos. La voy a ampliar, ¿se ve? Ampliada. Sí. Perfecto. Vamos a comenzar. La Universidad de Antioquia adquirió su primera patente en odontología digital. Voy a acelerar. Se trata de un paralelizador odontológico, un dispositivo que ayuda al odontólogo a determinar un punto específico en una pieza dental y realizar su trabajo con mayor precisión manual. El DIAE o dispositivo inalámbrico de asistencia espacial básicamente tiene una antena receptora que puede ser conectada a un computador de base o puede ser un computador personal. Este dispositivo se pone a aplicar a varios elementos de unión diferente que se van intercambiando. Aquí
tenemos uno para saque, uno para colocación de implantes en cirugía maxilofacial y este que es para piezas de alta o piezas de baja, sea para procesos clínicos o preclínicos con profesionales, profesores o estudiantes. Le indican el error y ayudan al profesional a ubicarse nuevamente en el punto. Creo que hay unos micrófonos abiertos, ¿cierto? Sí, por favor, chequen todos sus micrófonos y los cierran. Gracias. El objetivo básicamente se inserta en esta pieza. Yo le doy la orden al localizador de cómo quiero trabajar nuevamente y otra vez él me asiste y me acompaña durante el proceso para no tener o cometer errores. Si yo me salgo del sitio en el plano X, en el plano Y o en el plano Z, inmediatamente el paralelizador controla. Si yo me ubico en el sitio nuevamente, el aparato hace silencio. El paralelizador ayuda al odontólogo a tener más exactitud y control en sus movimientos en procesos clínicos y puede ser utilizado tanto por profesionales en ortodoncia, cirugía de implantes y rehabilitación oral, como para la formación de estudiantes de odontología. A veces el odontólogo opera de forma, pues la forma motriz a través de la experiencia, ¿cierto? Y puede, pues, en algún momento dañar la pieza dental o el trabajo que esté haciendo el odontólogo. Entonces, lo que queríamos era que el paciente se sintiera de alguna manera cómodo en el proceso que hace el odontólogo, pues, sobre su dentadura, que el trabajo que hiciera el odontólogo fuera de calidad, evitar daños dentales. En las facultades de odontología, si en vez de hacer el ensayo y el error sin control, se hace a través de tecnología digital controlada, tenemos dos grandes mercados, que son un mercado estudiantil y un mercado profesional. Además que les permite mejorar la destreza, permite también a estudiantes de posgrado, por ejemplo, que puedan participar en investigaciones y también pues los mismos estudiantes que tenemos en la Facultad de Ingeniería, como te estaba diciendo, que puedan participar en proyectos de innovación biotecnológica. La patente de invención otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio fue gracias al trabajo en conjunto entre las facultades de Odontología e Ingeniería. El proceso del trabajo transdisciplinar e interdisciplinar es absolutamente necesario. Si no se tiene en el proceso un trabajo de equipo en el que diferentes énfasis de conocimiento se junten y traten de solucionar una propuesta, una pregunta que se convierta en una propuesta de valor, es muy difícil. Se quería crear un producto de innovación, un producto disruptivo, o una tecnología disruptiva más bien, donde se usara, digamos, los conocimientos de sistemas, de electrónica, de diseño mecánico, para desarrollar lo que hoy conocemos como el DIAEP, que es el dispositivo que fue recientemente patentado. Ambas facultades continúan desarrollando conjuntamente otros proyectos de investigación en el campo odontológico. Bueno, yo pienso que ya podemos volver a la presentación. Vamos a ver si logramos esto. Bueno, es más difícil de lo que pensé, pero creo que se escuchó correcto. Sí, se escuchó completo. Bueno, muy bien. La prueba concepto en la cual se estresa esta tecnología y se estudia, me encantaría que la pudieran leer. En ese link corto pueden descargar el artículo que se publicó en el British Medical Journal Innovations. Pueden tener mucha más información de las que les voy a contar aquí rápidamente. Lo que se pretendió fue tratar de controlar los ángulos de colocación de brackets a 5, 10 y 15 grados. Y también en prótesis parcial fija se midió en 7 sitios diferentes, dependiendo del primer sitio o el principal que se usó de referencia para comenzar a trabajar el resto de la estructura dental de 3 dientes con 3 equipos diferentes que iban desde profesores, pasando por especialistas hasta estudiantes de pregrado. También trabajamos con implantes, el eje que de referencia era este, y vimos a ver qué pasaba cuando se usa el aparato y no se usa. Con implantes, hablando ayer con Lili, me contaba que los componentes principales de repente no son fáciles de entender. Pero si ustedes se imaginan en un tablero,
los sitios a los que queremos llegar, que son los que están marcados en naranja, notarán que cuando yo uso el aparato estoy en el área de trabajo correcta. Cuando estoy por fuera del área de trabajo, que es sin el dispositivo, obtenemos el resto de valores. Lo mismo para ortodoncia, a 5 grados, por supuesto a 10 y a 15 grados los brackets, sin discriminar demasiado en detalle, observamos que la gran mayoría con el aparato se mantienen en las triángulos invertidos de color verde y la diáspora sin control absoluto del movimiento angular. En rehabilitación, usamos una de las 7 paredes, la palatina, para mostrarles que dentro de los 0 grados que se pretenden trabajar, la mayoría estuvo metido dentro del área correcta con el aparato y una cantidad de valores, inclusive algunos retentivos, inclusive en ortodoncia, algunos valores negativos, cuando lo que se pretendían era valores positivos. Esa tecnología la estamos escalando con el SENA al nivel de la realidad virtual. Ya tenemos un piloto con el que hemos logrado trabajar. Y finalmente, en realidad aumentada, seguramente recién ganemos un proyecto al que estamos aplicando, vamos a poder llegar a esta tecnología. Inventar e investigar son dos preguntas que están muy relacionadas. Una es la idea, la otra la pregunta de investigación. Y utilizan, como les dije al principio, la misma racionalidad, método y formulación. Pero la pregunta es, ¿qué va primero? ¿El huevo o la gallina? La paradoja del huevo o la gallina. O primero la gallina y luego el huevo. Yo creo que tenemos ya claros los dos planteamientos, pregunta y la idea. Normalmente la investigación más por los lados de la pregunta, la idea por los lados de la innovación. Hagamos un ejercicio inmersivo. Este espejo está a término, está listo, no necesita mejoras, no se podría pensar quizás en hacerlo de doble extremo, con dobles espejos en cada extremo, quizás con ángulos diferentes, un aditamento para separar la lengua, quizás un sistema termoeléctrico para que no se empañe, o quizás un succionador. O sea, todas las posibilidades que uno quiera siempre para recrear lo que ya está inventado. Por eso la idea siempre se logra solucionar en equipo. Y desde la universidad se hace de esa manera. Tenemos nuestro equipo, al cual yo aprecio y resalto mucho el trabajo con ellos. Y básicamente es nuestra masa crítica y lo que logra permitir las propuestas de valor, llevarlas hasta el nivel de patentamiento. Me despido dándoles pues las gracias y recordando el creador de la innovación abierta con su frase, innovar es arriesgado, no innovar es letal. Muchísimas gracias. Y mil disculpas por los retrasos. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Agradecemos infinitamente su participación, doctor Ramírez, y abrimos la participación para nuestro siguiente ponente. The next panelist is Dr. Jorge Rojas, dentist from Colegio Odontológico Colombiano, Master in Oral and Maxillofacial Oral Surgery at Universidad Complutense de Madrid. He participates in the clinical affairs, clinical research, and professional relation area for over 27 years with companies such as Colgate Palmolive, Denmark, and Premier. Dr. Rojas is the chair of the Scholarship Committee of the Hispanic Dental Association Foundation, HDAF. He has been a guest lecturer at UCLA Dental School, Loma Linda Dental, and ATS Steele University Dental School, and Webster University Dental School. Welcome, Dr. Rojas. Thank you.
Thank you. I'm going to make here the same exercise. Let me see if I can print this. Can you see my screen now? Yes. Thank you. Yes, Dr. Rojas. Yeah, thank you. Okay. So good afternoon to everyone and everybody. I hope you can see my screen now. I just have the full screen on my computer. Jorge Rojas is my name, as a dentist, oral surgeon by training. And in the way I'm going to manage this short presentation is about telling about my professional experience and how I have been walking through the industry in different areas and companies. I have been able, sorry. Discúlpeme, doc. No se alcanza yeah. su pantalla. No se ve la presentación. Oops. Okay. Let's see here. Let me get back here. Let's see. Ahora sí. Ahora sí. La puede colocar en modo presentación. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Okay. So I'm going to start over. I'm going to start over my presentation. So again, Jorge Rojas is my name, oral surgeon by training, and I'm going to walk you through here through my experience and expertise I've been gaining with the industry and kind of being a bridge between the companies or the industry and multiple dental schools. And I would like to say all of them in the United States and Canada. I know giving this just to make sure, you know, giving this presentation in English because I enjoy, even though I have been like almost 30 years in the States, I still thinking and speaking better Spanish than English, but I will try my best. So when you get out of the dental school, you know, for the most part, this isn't the way we see dentistry. Always is thinking about what is going to be my next step. This is one of the latest sources or the latest info you can see from the America Dental Educators Association. It's about, you know, how many people they apply for specializations, they want to move to the next training, and how many people ended up attending those dental schools. It's very hard, but always I believe in the clinical experience and expertise you are gaining or you already have in your hands. It's always a place to work with the industry in an effective manner. When you see all these companies are the companies I have been the pleasure and honor to work with for the most part, directly or indirectly. I had the pleasure to be at Colgate, so that's the reason you will see a lot of material from Colgate. Was managing the clinical research in the United States and Canada, and also overseeing the relationships with the academia, dental trade organizations, and also finding the new opportunities for companies like Colgate. And again, previously and after that, from two other companies. So I'm gonna walk you through how is my interaction in my role, in my daily life, and probably you can get some ideas how you can start having that interaction in the future with some of these companies. When you talk about what are my competencies, yes, I'm a very good dentist, I am an excellent clinician, I am an expert, you know, as a prosto person, and a good oral surgeon, and a good perio person, a pediatrics, whatever you are, but I would like to try different angle in the dental world. This is one of the areas I want to make sure people understand. Despite what Dr. Rojas. Yes. Una disculpa. ¿Puede disminuir un poco la velocidad para Absolutely. La traducción simultánea? Claro que sí. Perdón, Lili. Sí. I me puse muy contento hablando de mi tema. Me emociona pues, a mí sí, también. Y voy a pedir a nuestro público si puede, por favor, apagar sus micrófonos. Les agradezco mucho. So when you are...
when you are thinking about moving into the industry, despite it's a toothpaste, it's a dental implant, any kind of product you're going to be speaking, or you're going to be representing, or you're going to be working, or you're going to be investigating, this is one of the areas is really relevant, at least from the industry side. You have to be highly aware. You don't need to be an expert in chemistry, microbiology, but you really need to have the concept, the basic concepts about the product itself. Be capable to have a nice conversation with the people, something that we call in the industry PD, people who are in product development. Same with the other ones you see there, like either it's toxicology, pharmacology, and even when you are talking about this analytical chemistry. And of course, believe it or not, any kind of product is related with fragrance and flavor. You need to understand how the final consumer, despite it's a professional or final consumer over the store or the drugstore, the flavor plays a big role in the decision how they're going to make the product. And something we are not really trained on that, but we have to get that kind of knowledge and information to make sure you will be able to represent that product in a very, with a high expertise, I would like to say. So this is in the way that, at least in the industry side, we move with a good idea. The idea is coming either again from the academia. For the most part, you saw the beautiful two previous presentations, the beautiful things they have been doing, everyone in their own field. And that's in the way the industry start moving. Either is in-house, people probably working in creating that idea in-house, or it's just an idea they bought it from, you know, an external or third party. So then after that, we have to move into this kind of concept development. And those are the five pillars we got in any company. Dr. Rojas, yo de nuevo, qué emocionante. De nuevo, despacio. Sí, un poco más. Perdón. Lento. Despacio. Que la doctora Lili se quedó como a la mitad de esa idea. Okay. Entonces, me apena mucho. Tranquila, no. Los perdona. De español vamos bien, vamos muy emocionados. Los de inglés vamos a la mitad de su idea. Ok. Gracias. Gracias, doctor. Okay. Y perdón, disculpen a todos. I'm sorry about my, you know, excitement talking about this. So when you see this chart, it's about, you know, what are the five pillars to create. Doctor Rojas, de nuevo yo. Una petición de parte de la doctora Lili. ¿Puede iniciar con esta diapositiva? Un pequeño resumen, porque en inglés ya quedó. Absolutely. So when I would say, so in the way that I would like to rephrase it again is either you are taking this innovation or this idea, either coming from the industry, it's created in-house, or it came from another party, like the beautiful ideas the previous speaker they were talking about. Those are the five pillars you need to get and in alignment to get the product in the market. So when you see these five buckets or five pillars, those are the steps you need to follow as a clinician, as a dentist. You don't need to be, again, an expert in the other areas, but you need to follow this process. You need to be part of the early research. If it's a proof of concept, something we were talking later, you need to talk about product development. Be sure you understand how is this piece. You need to be part of the implementation, how you're going to be supporting that implementation. And other areas like external collaborations, for the most part, are made with dental schools or dental organizations. As I mentioned to you before, consumer, part of the clinical research, be capable to know how you manage that clinical study. And some of the other areas, which is regulatory bodies, which are be part of that approval, like Dr. Rodriguez was explaining at the beginning with FDA, that is the case in the US. If you are working with Europe, you have another regulatory bodies. If you are working in South America, those are the bodies. You need to be aware of that regulation. And of course, safety and quality. So in other words, this is in the way you're gonna be escalating and making more global view. So you need to be part of the claim support consumer.
and I will explain about claim support in a moment. You need to be part of that regulatory and professional approval. Again, if it's FDA, in the case of you are working in the United States, you need to launch the product among not only your friends, of course, among dental organizations, dental schools, and academicians, get the approval. And last but not least, make sure you understand the methodology and diagnostic to create that product, because that is part where you're gonna be validating your clinical expertise. So in other words, in the way we'll divide it, are divided in two portions. Either the product is in the early stage, is what something we call proof of concept, which the word explained by itself. It's about, you know, proving the concept you're gonna be sending to the regulatory bodies, or you're gonna send it to create the clinical study. And last piece is when you are really create the full process and you are gaining that academic endorsement. So when people, they really review everything you have been doing in the past and they decide to endorse your product. With that, at the end of the day, believe it or not, that hard work translates into this, in create papers, create communications, be capable to speak in the language you would like to be spoken about the product. If you are a dentist, if you are a consumer at that point, is that that's in the way you need to work with the marketing people, and they will, you will help them to drive that communication to be explained or to be written, and it depends on what portion you are, or the clinical study. So you need to write it in a very effective manner and make it clear to that consumer. Either it is a final consumer in a drugstore or is a professional with a high level of training. Again, if it's just, we are talking about implants, we are talking about toothpaste, is the same process and the same relevance. Depends on what area you are. You know, if you are in the academics spectrum, you have more liberty to put it in a nice way. You have the opportunity to be exploring different areas. But if you are talking about industry, I would like to say those are the six big topics in these days in the industry view. So it's talking about people in the evolution and guiding bone and tissue regeneration, something we have expert here before. And, you know, that's probably, that was a pure coincidence, believe it or not. I didn't know Dr. Rodriguez, we were talking about that, but you saw this kind of membrane. In oral cancer, we have multiple companies and in that kind of spectrum, trying to find a good solution, therapeutical solution, of course. It's a good amount of companies, big companies and small companies working in this microbiome, because we have to work in that area, understanding if we can twist it a little bit, our own microbiome system, and understand if we can do better job. And of course, some of those are traditional companies, like the ones you are highly familiar with, companies just providing dental implants and some of the other accessories to work for either trauma, cosmetic, and something, you know, we have been increasing in these days from dental implant all the way out to cosmetic like Botox, that kind of products. But again, all of those products are following the same path in terms of clinical affairs or how you're gonna be representing this from the industry. And those other two are, you probably haven't seen a lot, is this kind of orthodontic treatments like aligners. Every major company in the United States in these days, they have their own label, their own aligner, and preventive, of course, you know, we know that's the future, and companies, they have been really making a good effort to make a good step on that. But when we talk about trying finding partnerships, this is something as just to mention, because that's a technology I brought from King's College to Colgate. And at the time I was working for them directly. And it's not just only to prove, you know, this new technology, it will break a big hoopla in the dental world. In reality, it was to make sure that my colleagues and other people at Colgate, we were able to prove and test
a product, an ingredient actually at that time, in a toothpaste called triclosan. It was highly effective, you know, in the way it was moving through the membrane of the soft tissue. So you need to start making sure you can also not work in your area, but you need to understand what are the methods and all the, also other technologies you can bring for your clinical studies, as I mentioned to you before. This isn't the way we see the opportunities, especially when we talk about, I don't put all these kids there because it's just about Colgate. It's in the way we see dentistry, trying to figure out where we can move, where is the next opportunity for us as a dental professionals. So pretty much, if you are in that path, or would you like to discover that, I would like to say those are the main 5 points. You need to make sure you will be able to get along, translated that communications. You will be capable to conduct some kind of good clinical studies, following those GCP or good clinical practices. You need to understand those methodological systems for those clinical studies. And of course, that kind of relationships between academicians, companies, and other people, experts in these days in the dental arena. And last but not least, how you can escalate the product or the campaign or your clinical study, not only for local level, because we are living, of course, in a global economy. So we need to make sure we can accomplish that. At the end of the day, this is a map from the CDC. The lighter the color means less impact of diabetes. You can see 2005, the map is lighter. 2008 is getting a little more darker. And in 2011 is getting even darker, right? So it means diabetes, at least in this country, is getting more prevalent. And then when you try to put diabetes and obesity, this is diabetes 2011, and this is with obesity together in our country. So we got a big problem, right? We have a multifactorial system, which is affecting our industry, and we need products to supply that. So what I'm trying here to put is we have the problem there is we have the plaque, we have the bacteria. It's about, we have been capable to understand about 160, 180 bacteria. We don't know the other ones. I think we are far away to understand how the whole system works in our oral care environment. And I just put this place of this area of something, and a student at this point at MIT, something the medical and dental school at Harvard and MIT trying to discover how we can, I would say, tack or kind of progress, make it better, progress in that system, in creating technology. As Dr. Rodriguez was saying before, it's not about creating millions of dollars, but something basic, we can do something bigger for our oral health. If you are an academician, you are a clinician, or you are just in the industry, at the end of the day, we are kind of pushing the same agenda, which is, you know, improving oral health. I would like to say thank you for your time. I hope you find this one interesting. I'm sorry, it was kind of running. Apologies with Lillian. She was very kind to invite me, and I probably put her in a tough spot today, but it's just the excitement to share with all of you what I do. And probably some of you will be able to be part of this path as well, working with many companies and working with dental school. So thank you so much, and I'm happy to take questions later when the moderators, they are capable to transfer me to those questions. Thank you so much for your time. Thanks, Dr. Rojas, for your great intervention. I know you need to get out, right? Sure. I need to get out. Stop sharing. Yeah, but. Recordamos a nuestro amable auditorio enviar sus preguntas a través del chat con el propósito de ser respondidas al concluir con nuestros invitados. A continuación, y
Y para finalizar, me permito presentar a nuestra cuarta y última panelista. Ella es la doctora Emilia Ochoa, odontóloga, PhD en Ciencias Sociales, profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, integrante del equipo de teletecnología y coordinadora general del proyecto Teleeducación y Control de Caries en 4 municipios de Colombia, de la Alianza por un Futuro Libre de Caries, capítulo Colombia. Sea usted bienvenida, doctora Emilia Ochoa. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y gracias también a las personas que están conectadas y a las organizadoras y los organizadores del evento. Voy a compartir pantalla. ¿Ya la están viendo? Perfecto. Bueno, hoy voy a abordar el tema de relación universidad-empresa-estado en articulación con las iniciativas que hemos logrado sacar adelante a partir de este relacionamiento en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia y con la intención muy especial de contribuir al mejoramiento de la salud bucal en los territorios, especialmente para nosotros, un territorio donde hemos estado presentes es el municipio de Andes, Antioquia, pero también hemos estado en otros municipios y territorios del contexto nacional. Es muy importante cuando vamos a hablar de este relacionamiento universidad-empresa-estado plantear un contexto, aunque sea muy general. También a partir de ahí dar cuenta de las experiencias, como ya mencioné, en esta articulación, que es bastante importante porque nos permite tener esa unión, hacer sinergia para mejorar también nuestra presencia y nuestros procesos investigativos y resultados. También voy a dar cuenta de unos retos que tenemos, que son muchos, por supuesto, y de unos logros también alcanzados hasta el momento. Es importante entender en el contexto que la relación universidad-empresa-estado ha surgido y ha sido dinamizada especialmente por el sector educación desde hace ya un tiempo. Para nosotros más visible desde el año 2000 aproximadamente, y se da por algo muy importante, que es promocionar la pertinencia educativa, proporcionar y mejorar esa pertinencia educativa que a veces en nuestros contextos no ha sido tan fácil. Cuando hablamos de pertinencia, hablamos que los procesos formativos sean útiles para responder a distintas problemáticas que se presentan en el contexto, en nuestro caso problemáticas de salud bucal, en articulación con salud general y en articulación obviamente con los determinantes sociales. Y también esta pertinencia que dio vida a esta unión, a este relacionamiento, tiene que ver muy especialmente con que la investigación que hacemos sea una investigación también adecuada para la resolución de estas problemáticas, para plantear propuestas que cada vez aporten más en este sentido, también para mejorar en el campo de la apropiación social del conocimiento a partir de estos resultados, y que los procesos innovadores también sean no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también y muy especialmente desde el punto de vista social. Por eso esa tríada ha sido tan importante y sus desarrollos nos han permitido también avanzar a nosotros. En la Universidad de Antioquia en particular tenemos el Comité Universidad-Empresa-Estado, también más o menos iniciando desde el año 2000, y ha facilitado la asociatividad, esta sinergia de voluntades, y se ha centrado muy especialmente en temas de ciencia y tecnología e innovación, como mostró ahora el doctor Luis Miguel,
pero también pensando en tener toda una plataforma que nos permita avanzar en todos los ejes misionales. Nosotros en los proyectos que traigo hoy, que voy a presentar rápidamente, tenemos que ver muy especialmente, con el eje misional de extensión. Nos hemos centrado pues mucho en este eje, obviamente tocamos con todos los otros, y como plataforma para todo este trabajo Universidad, Empresa, Estado, tenemos la unidad de innovación de la Universidad de Antioquia, que fomenta la transferencia, la innovación social, la creatividad y todo lo que tenga que ver con este campo, y se ha fortalecido mucho en los últimos tiempos. Nosotros con nuestras propuestas en el ámbito de extensión y en el ámbito de la telesalud, como voy a explicar, estamos también muy unidos a esta área, a esta línea de la innovación social como plataforma que articula el conocimiento generado en la institución para contribuir, como ya lo mencioné, a este mejoramiento de la calidad de vida en los territorios y que haya un trabajo cooperado que alguien mencionó ahora también como algo muy importante, un trabajo cooperado, un trabajo en equipo con las comunidades para que esas soluciones sean construidas conjuntamente y tengan esa posibilidad de replicación y esa posibilidad de ser apropiadas. Para nosotros en el campo de la salud bucal y en el campo de la telesalud y la teleodontología que hemos venido trabajando, el tema de la caries dental es fundamental porque, pues, como todos aquí tenemos claro, la caries dental sigue siendo una enfermedad prevenible, pero que tiene unos indicadores muy altos en nuestros territorios. Entonces, también aquí entran en juego otros factores sociales, culturales y también esa brecha que hay entre lo urbano y lo rural. Por eso, a través de nuestros proyectos, hemos querido acercarnos a los territorios. También hemos querido construir redes de cooperación para buscar estas soluciones. Y la teleodontología ha sido una estrategia fundamental para nosotros en todas sus líneas de acción, especialmente en la telesalud. En el relacionamiento que hemos tenido y en el trabajo en red, ha sido también relevante unirnos a la Alianza por un Futuro Libre de Caries como organización que está conformada por líderes de la salud pública, por académicos y por integrantes de la empresa privada. Para nosotros fundamental también el trabajo con la empresa privada Colgate, nos ha dado un gran impulso para las iniciativas en el ámbito de la telesalud y la teleeducación especialmente. La Alianza por un Futuro Libre de Caries ha planteado unas metas ambiciosas, pero se ha ido avanzando para su cumplimiento, y es que todos los niños nacidos a partir de cierto momento tengan o permanezcan libres de caries durante su vida. Para esto ha planteado un trabajo colaborativo que ha tenido que ver también con una línea que se ha desarrollado en la academia, porque aquí en un problema multidimensional como la caries dental, pues hay que trabajar en varias áreas, desde varios frentes y desde varias líneas, y esas líneas también deben estar conectadas con lo que plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Muy importante para nosotros en salud bucal el objetivo 3, con todos los planteamientos alrededor de las enfermedades crónicas no transmisibles, de reducir esta morbimortalidad, por supuesto aquí está la caries y todas las otras enfermedades que representan una carga amplia en nuestro país.
El acercamiento a las regiones para nosotros, como ya lo mencioné, ha sido fundamental y aquí hemos trabajado de la mano también con las políticas nacionales, como por ejemplo el Plan Nacional de Salud Rural, que se planteó a partir del acuerdo final. Aquí dice explícitamente o nos habla de la necesidad de conformar equipos extramurales, de adoptar la telesalud para poder llegar a todas esas regiones que en nuestro país están tan alejadas y que por supuesto aquí hay unas barreras geográficas también grandes. Entonces la telesalud y la teleodontología y teleeducación en particular son bastante útiles, bastante importantes y aportan elementos innovadores en estos procesos de acercamiento. Perdón, doctora Emilia. Le pedimos disminuir un poquito la velocidad para favorecer la traducción simultánea. Disculpa bueno, por la interrupción. No, disculpen ustedes si voy muy rápido. Bueno, la Alianza por un Futuro Libre de Caries ha tenido territorios o tiene todavía territorios demostrativos en Andes, como ya se mencionó, y en otros municipios del país. Y esto también ha permitido que las universidades se conecten con las instituciones locales de salud, con los hospitales, con las alcaldías y que también articulen aquí las prácticas académicas. Aquí tenemos uno de los proyectos que venimos trabajando en alianza con Colgate y valga la redundancia, con la Alianza por un Futuro Libre de Caries y el municipio y el Hospital San Rafael de Andes, y es el proyecto Teleeducación y Control de Caries durante la Niñez. Tiene el valor, además de todo este relacionamiento universidad-empresa-estado, de propiciar que las promotoras de salud como personas integrantes de la comunidad generen capacidades para continuar con este trabajo cuando nosotros como operadores principales nos retiremos de los municipios, porque esta generación de capacidades es la que garantiza la continuidad de estos procesos. Aquí en particular estamos trabajando en 280 familias del municipio y todas las acciones son realizadas a través de las promotoras de salud con nuestro acompañamiento. Estas relaciones universidad-empresa-estado también nos han permitido seguir avanzando y que la universidad, por ejemplo, a través de la Vicerrectoría de Extensión, también nos aporte en sus convocatorias recursos y soporte tecnológico también. Y ahora tenemos un nuevo proyecto que avanza un poco hacia la interdisciplinariedad, porque ya también tenemos claro que para abordar una problemática como la caries dental necesitamos ir de la mano de otras disciplinas para trabajar, por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria, nutricional, como vamos a trabajar ahora en esta propuesta, en la que también vamos a estar con la empresa privada Colgate y también vamos a estar de la mano de la Universidad de Antioquia y de la Alcaldía de Andes y muy especialmente también de otras unidades académicas de la seccional suroeste de la Universidad de Antioquia y de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia. También aquí vamos a seguir con el mismo grupo de promotoras, de agentes comunitarios, pero nos vamos a acercar en mayor medida a la zona rural. Este proyecto va a ser totalmente en la zona rural. Aquí rápidamente, ya para terminar, otros proyectos innovadores que se han ido desprendiendo como de toda esta articulación y de todos estos esfuerzos que se han dado también en la Facultad de Odontología a partir del último plan de acción de la decana y que también está conectado con el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia. Entonces nos hemos ido ampliando en nuestras acciones, en nuestras proyecciones
Y por ejemplo, acá en estos dos proyectos también estamos abordando los odontólogos de los municipios, de los territorios alejados, para que tengan la posibilidad de tener a tiempo un concepto, una relación con un especialista de la facultad para hacer consultas a través de las TIC. Esto también nos puede ayudar mucho, tanto a resolver problemáticas en otros ámbitos, también en caries dental, pero también en otros ámbitos como la patología bucal especialmente. Entonces es como toda una cadena, tiene varios eslabones que se van conectando y que van haciendo que vamos tomando una mayor integralidad en nuestras acciones. Tenemos unos cuantos logros que tienen que ver con la identificación de estas problemáticas, el aporte a su solución en los territorios, es decir, hemos hecho algunas líneas de base, hemos partido de ahí y nos hemos acercado pues fundamentalmente a través de estas relaciones, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos iniciado un proceso de evaluación de resultado de lo que estamos haciendo. En esto nos falta avanzar mucho más, pero por lo menos iniciamos, y lo que ya resalté anteriormente, y es el fortalecimiento de las capacidades de las personas de las mismas comunidades. Los retos van por esa misma línea, continuar fortaleciendo las capacidades del talento humano, tanto de la comunidad como de la misma, de nuestra misma facultad de odontología, es decir, profesores, estudiantes, etcétera, para que todos vayan desarrollando esas capacidades básicas para relacionarse y para resolver problemas a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y articular todos estos procesos de teleodontología, teleeducación, con el currículo de la Facultad de Odontología para permitir pues su continuidad y una prestación cada vez más articulada con nuestras clínicas y con nuestros procesos formativos, y apropiación pues por parte de la comunidad educativa. Esto sería todo por hoy, y una reflexión final: es importante promover el uso de tecnologías y promover procesos innovadores que siempre sean socialmente contextualizados, porque si no, tendremos pues una limitación para llegar a nuestras comunidades y para ir cambiando las realidades que son propias de nuestros territorios. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Emi. Now, we would like to cover some questions from the attending previously asked in Zoom platform. Please also remember to fill out of the satisfaction survey. We need your opinion to improve this wonderful experience. Damos paso a las preguntas que se han postulado en el chat de Zoom, y los invitamos a llenar la encuesta de satisfacción del seminario en los links que se encuentran en el chat en inglés y en español. Gracias. Pregunta para el doctor Rojas y doctor Rodríguez. ¿Qué tan redituable ha sido la investigación? Betsabe, ¿la puedes volver a repetir para traducirlo? Sí, la puedo decir en inglés. How profitable has been the research? Has the research been? ¿Le puedes abrir el micrófono al doctor Rojas? Okay, I'll go first. I think should I say this in English or Spanish?
Puede ser en español, no hay ningún problema, doctor. Yo creo que la investigación, el doctor Ramírez y el doctor Rodríguez lo han demostrado, y obviamente los cientos de estudios clínicos que una empresa invierte tienen un grado de ganancia económica, ¿verdad? Hablo de mi propia experiencia, obviamente independiente de que sean benéficos o no, algunas personas pueden tener opinión, pero les puedo, por ejemplo, contar que Colgate invirtió en su investigación en un ingrediente, en una pasta de dientes que se llama triclosan. En el tiempo que yo estuve, en los años que estuve, Colgate invirtió $180 millones creando estudios clínicos para demostrar la efectividad y la eficacia de triclosan. He asesorado a otras compañías en pequeños cambios en productos y obviamente ese es mi trabajo detrás de escenas. Hay personas que hacen un trabajo mucho más exploratorio y digamos que traen la idea, como el caso del doctor Rodríguez y el caso del doctor Ramírez, pero ese ya no es mi terreno. Mi terreno es traer ese producto que ellos ya tienen andando, efectivo. Yo lo traigo a una compañía y mi apoyo clínico comienza de ahí en adelante. Desde el punto de vista comercial e industrial, el producto viene, como les dije, viene en dos porciones. Hay una parte que es el proof of concept, el producto ya está comprobado su efectividad, y hay otra parte que es lo que nosotros llamamos claim support. En el momento que el producto llega a una parte, un estado de claim support, básicamente el producto ya tiene una viabilidad económica en el mercado, que puede representar X número de veces mayor que la inversión que una compañía hace en la investigación. Gracias, doctor. Can you repeat the question for me one time, please? Yes. How profitable has the research been? Predictable? Profitable. Perfectible? Yes. Oh. Yes. So in research, in my experience, you want to understand the details of everything and how it works and why it works. And what I've been doing with my business is making sure that the product does work. And then the next step is it safe? Are we able to take this out and do some clinical work? So it doesn't, from a business standpoint, it doesn't have to be as perfect, but it has to work better than the other products that are on the market, or else you don't have a business. So I find it very hard to take a step back sometimes as a scientist, because I want to understand the cellular mechanisms, the details of why everything is happening. But as long as the product is working very well, then we are able to go through the FDA and answer the general questions. So in my opinion now, as a business entrepreneur, the product does not have to be perfect. The research does not have to be perfect, but you do have to show your product is safe, and you have to show that you are different than someone else on the market. And then over time, you can show the small details of how it's working and why it's working. So that's what I've experienced. Thanks, Dr. Rodriguez. Pasamos a la siguiente pregunta, y nos dice nuestro auditorio, es dirigida a los cuatro panelistas. ¿Qué importancia tiene actualmente que la academia pueda trabajar con las empresas públicas o privadas, y en qué aspecto? In English, Dr. Rodriguez, for all, how important is that the academy can work with public or private companies, and in which aspect? So I can answer first then. It's
there is a space for it. It's not all of the time. There's research that we need to do that only a special lab can do. For example, the FDA studies that only, you know, it's hard to do that at the university. But when we were going through the FDA, they had questions. And in order to answer some of their questions, I worked with my former professor and the University of Memphis. And I actually went to the lab and I designed studies myself. And I performed the studies with a graduate student next to me. And together, we answered the FDA's question. And we were able to submit that report to the FDA. So there is a time where you need to use a specialized lab to get some safety data, but there's a significant time as well where we are able to work with graduate students, professors, to answer some of the questions. Another example is we work with chemistry. Every time we release our product and manufacture our product, we give 3 samples to the chemistry department and they analyze it for 1 chemical compound and they give us the report and we use that in our internal system. So that is one way that we collaborate. The other way is through small business grants and innovation research. So it's SBIR in the US through the National Institute of Health. And what I like about those collaborations are that you can think a little bit bigger. You know, what's the next product? And then you apply for grants. And us as a company, we can't do that by ourselves. We need help from academics, professors, and graduate students. So we can share the grant funding and come up with a next version of the product or a new application for the technology. So those are some examples of how we work with academics. And the answer is just yes, we do work with academics often. Thanks, Dr. Rodriguez. ¿Alguno de los panelistas, Dr. Ramírez, le gustaría participar en esta pregunta? ¿Quisiera que la leyera de nuevo? No necesito que la leas de nuevo, pero sí celebro que la pregunta se haya planteado. Y quería, desde mi enfoque, plantearlo de esta manera. La innovación digital es realmente barata. Uno se sorprendería de lo poco costosa que es todo el proceso de hechura de carcasas, componentes, la programación en microcontroladores. Todo esto es un proceso realmente que no es costoso. Pero la importancia de tener un aliado antes de comenzar a invertir o antes de comenzar los procesos de maduración y prototipaje es imprescindible. Así como maticé en el video, el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar también es muy importante para el que el dispositivo llegue a producir dividendos, que haya un aliado y que este aliado tenga la experiencia, tenga los permisos, sepa cómo se hacen los acercamientos frente a las aprobaciones de la FDA, si son equipos que se trabajan en el ámbito de la salud. Y es valiosísimo lo que se conoce como el goodwill, el know-how de esa empresa, porque ellos ya llevan una experiencia por delante de uno de décadas. Por otro lado, la otra ventaja que deja tener un aliado comercial es que si usted se alía a ese músculo financiero, a esa experiencia, a esa empresa, finalmente usted no va a competir con ellos. Usted los tiene todo el tiempo de su lado e inclusive usted aprovecha la inercia que lleva esa empresa y se pone detrásito de la estela que ellos dejan. Porque ellos no van a competir con su producto ni van a intentar de repente recrearlo de otra manera, sino al contrario, todo el tiempo lo van a acompañar. Finalmente, la universidad, especialmente la universidad pública, lo que se puede desarrollar en un nivel de alistamiento en prototipo
o de maduración, si lo quiere mirar así, que se llama realmente los TRL, que es del 1 al 9, en la universidad se puede alcanzar un nivel 4 o 5 a lo sumo. Pero se necesita para llegar a un nivel de alistamiento y de madurez absoluta del prototipo, un aliado que sepa cómo llevarlo hasta el proceso del flujo de caja, de las licencias, los permisos, las aprobaciones, y que conozca perfectamente la comunidad en la que se va a vender, si se va a vender en China, si se va a vender en la eurocomunidad o si este aparato va a ser utilizado en Estados Unidos. Y cada uno tiene sus particularidades y sus bemoles. Entonces, el aliado comercial es imprescindible. Ojalá no se llegase a poder inventar desde una pregunta creada desde la misma empresa. No es lo que sucede. Normalmente estas ideas nacen desde la universidad y la mayoría de ellas son huérfanas en términos de aliados, pero sí deberían tener una especie de papá o aliado que las proteja y las acompañe. Gracias, doctor Ramírez, por su aportación. Doctor Rojas, doctor Ochoa. Gracias. Yo obviamente tengo una inclinación, es que he trabajado para la industria por muchos años y podría decir que hay tres componentes importantes. El primero, la industria da un capital semilla en algunos casos para que la idea se desarrolle. Lo segundo es que también debe tener, tiene todo un espectro de filtros para entender la idea, cómo se puede comercializar. Y por último, como el doctor Ramírez lo dijo anteriormente, necesita un proceso de comercialización. En los Estados Unidos, no lo sé, en Sudamérica, los profesores, en su mayoría que están en un, lo que nosotros llamamos en un tenure track, tratando de ser profesor de tiempo completo, necesita parte de su proyecto de vida académica desarrollar un proyecto de investigación. Y en, hoy en día, al menos en los Estados Unidos, el dinero dado por entidades como el Instituto Nacional de Salud y algunas cosas es bastante escaso, es mucho más difícil. Y es donde la industria algunas veces en pequeños aportes da, porque son demasiados proyectos que pueden, a los que la empresa le apuesta. En el caso de los Estados Unidos, nosotros tenemos 66 escuelas dentales y 9 en Canadá, 7 en Canadá creo, y a ellas, no, o todas ellas producen ideas o algunas tecnologías que pueden ser comerciales, pueden ser académicamente efectivas, pueden producir beneficios a la parte de la salud oral, pero no son efectivamente comerciales. Así que yo creo que sin duda alguna la industria no es la forma que se ha satanizado en el mundo. Por otra parte, también creo hay algunas leyes en los Estados Unidos, como el Sunshine Act, que es una ley que protege esa relación entre la industria y las escuelas dentales, y especialmente las que son de tipo de gobierno, que tienen unas leyes anticorporativas que finalmente resultan en el camino largo, como se dice, tratando de encontrar un compañero quien lo comercialice el producto. En mis años de experiencia, 25 años andando todas las escuelas dentales de los Estados Unidos, les puedo compartir que he visto grandes ideas morir y quedarse estancadas gracias a esa falta de soporte económico de una empresa. Y también hay una frase que a mí me gusta mucho, la he aprendido durante mi entrenamiento de MIT y no la repiten mucho, es algo que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, dice muy frecuentemente en sus reuniones de su management, de la gente que él tiene para manejar sus empresas. Gente brillante, inteligente, es importante, hay muchas, pero si usted no tiene ejecución y entrega, eso no sirve de nada. Y las ideas en las escuelas dentales, hay personas muy brillantes, inteligentes, pero si no permite la parte económica ejecutarla y volverse accionable, pues, como decía el doctor Ramírez, mueren huérfanas allí en la academia. Gracias por su aportación, doctor Rojas. Doctor Emilia.
Sí, yo pienso que son beneficios en doble vía. La empresa se beneficia con el conocimiento producido desde la academia y con este conocimiento, digamos, mejoran muchos de sus procesos. Es aprovechable desde ese punto de vista, que es lo que se llama transferencia de conocimiento. Y nosotros como academia nos beneficiamos no solo desde la perspectiva de los recursos, de obtener algunos recursos para desarrollar nuestros proyectos, sino también porque, por ejemplo, los estudiantes, si están articulados, se benefician de conocer mejor el contexto, de hacerse preguntas relacionadas con la realidad también empresarial del país, con lo que pasa en ese sentido. Entonces creo que es bastante importante esta relación y trae fundamentalmente esos beneficios que menciono, entre otros. Sí, gracias, doctora Emilia. Damos paso a nuestra tercera y última pregunta. ¿Cómo controlar la academia los problemas éticos al realizar investigación para la empresa privada o industria farmacéutica? ¿La podría repetir, por favor? Sí. ¿Cómo controlar la academia los problemas éticos al realizar investigación para la empresa privada o industria farmacéutica? Bueno, perdón, Luis, por favor, sigue. Gracias, Jorge. Mire, la pregunta la puedo responder porque en paralelo con proyectos de innovación, nosotros trabajamos con investigación en humanos, con fines definitivamente farmacológicos, porque hacemos una caracterización sensorial en el tema del dolor y genética. Esa caracterización finalmente lleva a producir fármacos para el bienestar humano que nacen desde la información de esas ciencias básicas aplicadas. Entonces, todas las universidades y en los énfasis de salud cuentan dentro de su andamiaje con un comité de ética. El comité de ética, antes de iniciarse cualquier proyecto, debe revisar todos los altibajos y los pormenores y los bemoles que existan dentro del proyecto que puedan hacer daño o que puedan lastimar a terceros dentro del proceso. Luego, esa es la seguridad dentro de los proyectos. Este, por ejemplo, que se está llevando a cabo hace 8 años con Oxford y UCL de la Universidad de Londres, obviamente tuvo que pasar antes por un comité de ética. Y el comité de ética debe estar constantemente atento a los cambios de las novedades y las coyunturas del proyecto, con un ojo de auditoría muy preciso, muy insidioso, para justamente asegurar que todos los parámetros de la buena investigación en humanos se cumplan. Interesante, doctor. Muchas gracias. Doctor Rojas quería participar. Gracias. Sí, yo lo único que quería apuntar es, aparte de lo que dice el doctor Ramírez, es que los estudios clínicos vienen con unos filtros, no solamente, vienen con unos filtros que se van degradando, ¿verdad? Ellos vienen con unos filtros globales, ellos vienen con unos filtros nacionales, vienen con unos filtros departamentales, estatales, o en algunas partes, inclusive, para el punto del doctor Ramírez, institucionales. Es demasiado los filtros que tiene un estudio clínico para poder uno romper esas barreras éticas del producto que viene uno a examinar, o por decirlo en un mal inglés, o testearlo para probarlo, la palabra correcta, perdón, para probarlo en el ámbito, en la población, con la metodología adecuada.
El producto cuando viene normalmente a hacer una parte, un estudio clínico en la parte de poder hacer un reclamo comercial, pues obviamente ya pasó toda una cantidad de filtros, no solamente de tipo institucional, sino también gubernamental para cumplir con esos estándares en los cuales no le permite. Y por último, tiene una... hay dos partes, una la parte institucional que tiene su propio comité de ética y cuando uno decide ir al sector privado, tiene otro comité que nosotros llamamos un IRB, que es una comisión de personas que son totalmente ajenas a la empresa, ajenas a la institución y son las personas que pertenecen a la comunidad y son las personas que toman la decisión si ese estudio cumple con todas las normas que debe cumplir. Entonces, pienso que en realidad hay una cantidad de parámetros que distan mucho entre la compañía y la institución para poder crear como algo que no que rompa esa línea ética en un estudio clínico. Dr. Isaac. Yes. One question for you. Just a moment. How to control the ethical problems when academy is conducting research for a private company, for example, pharmaceutical industry? And I agree with Dr. Ramirez and Dr. Rojas, what they said from a clinical study standpoint. And I'll take it one step further and more of, I guess maybe one step earlier and thinking of the innovation part of the product. So when you are creating a new product, you want to be able to serve as many people as you can that need this product. And in our industry, for example, there's some products that only 10% of the population can get. So from thinking from an ethical standpoint, we don't want to spend this time and money on innovation that only a small number of people can take advantage of. So in the early stages, we think, is this going to cost too much? Are we going to be able to get through insurance? So all of that is the early process before we even start clinical trials is, if we are successful with this product, can a lot of people get access to our product? So that's what we think of every single day. And then when we're doing our trials too, we try to bring in and recruit people from different ethnicities, African-American, white, Hispanic, women, men, different ages. So we are very intentional about recruiting those populations, because if we show our product only works on one population and we take it out on the market, it may not work on another population. So the ethics committee are there to help control, to make sure that everything is done properly and correctly, that the patient's data is safe. But those are some of the things that we think of in the back of our mind that relate to more of an ethics standpoint that isn't control or quality, but more on the accessibility of the technology. Thanks for your intervention, Dr. Isaac. Gracias a los panelistas por su respuesta, Dr. Ramírez, Dr. Rojas. Dr. Emilia, nos gustaría escuchar su participación en esta pregunta. Creo que ya los doctores mencionaron lo más importante, es decir, el tema bioético aquí es fundamental, seguir la normatividad vigente en cada lugar y sobre todo que no solo sea para los estudios clínicos, sino para todo tipo de estudios que involucre la articulación con empresa privada. Creo que con esto cumplimos y no incurrimos en ningún conflicto de interés si seguimos la normatividad y los principios bioéticos a cabalidad. Muchas gracias, doctora.
We appreciate your attendance and participation in the seminar and invite you to join us the next year to continue learning about global health, SDG, and dentistry. Agradecemos la asistencia y participación en el seminario y los invitamos a continuar participando en el próximo año 2023. El seminario del continente americano, la salud global y los objetivos de desarrollo sostenible y la odontología, donde seguiremos uniendo esfuerzos para impulsar la calidad y calidez de la atención odontológica, promover la investigación dentro de nuestra disciplina y sobre todo disminuir los problemas de inequidad en salud oral en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Gracias. Gracias a todos por su colaboración y participación. Y gracias, Lili, por ese esfuerzo maravilloso que hiciste. Salió súper bien. Ya te puedes quitar de la traducción y poner el audio original. Sí. Antes no te salgas. Gracias. Doctor Mario, nueve maravillosas sesiones. Nos vemos en nuestra reunión de diciembre. Un abrazo para todos y feliz noche. Adiós. Gracias. Un abrazo a todos. Ay, hasta luego.